Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes su amiga Estela Mesa. Hoy también les voy a mostrar un pedacito de este hermoso lugar en el cual radico. Espero les guste. Estela Mesa de Delicias Cusqueñas Perú, nuevamente nos sorprende en un hermoso lugar acá en Ushuaia. Estelita, coméntanos algo. Hola, ¿cómo están amigos suscriptores? Nos encontramos acá en Ushuaia, a Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur. El fin del mundo, una zona muy turística, es la parte final del mundo, es una zona donde la gente viene de polo a polo para conocer, es muy hermoso. Los invitamos a que nos visiten y conozcan este maravilloso lugar. Un saludo para todos los suscriptores que nos están viendo, les comparto este pedacito de este lugar tan hermoso. Aquí estoy, a mi espalda está el puerto y allá la casa de gobierno. Espero que sepan comprender los errores que cometemos. ¡Hasta no hay pronto! Problema. Linda casa de gobierno de Ushuaia para todo el mundo, para que puedan próximamente venir por acá, no sentir envidia y gozar de este hermoso lugar. Para que no dejen de venir a este hermoso lugar, y ahí se ven los catamaranes para que ustedes puedan pasear por diferentes islas pequeñas acá en Ushuaia. Los esperamos, y si llegan acá a Tierra del Fuego, saben que los esperamos en Río. Nos puedan visitar para que disfrutar de esta maravilla que nos brinda la naturaleza. A continuación vamos a indicar la receta que hoy día vamos a preparar. Vamos a preparar dos recetas. Hace rato que tengo el pedido de locro de zapallo, ahora ya le tocó el turno. Vamos a hacer un locro de zapallo con unos pejerreyes arrebozados al estilo peruano, con todos los condimentos y los tips y los secretos de este canal. A continuación paso a indicar los ingredientes. Vamos a empezar con los ingredientes del pejerrey arrebozado. Acá tengo unos pejerreyes que ya avancé con la limpieza, pero dejé dos acá para demostrarles cómo lo van a hacer, porque ustedes saben que no nos gusta quedarnos con ningún secreto. Acá tengo 1,5 kilos más o menos de pejerreyes. Son unos pejerreyes de unos 15 centímetros, porque hay de todo tamaño. Estos son unos medianitos, más o menos tengo 15 a 18 pejerreyes. Ustedes saben que mi familia es numerosa. Esto lo vamos a rebozar con estos siguientes productos. Vamos a usar un poco de cerveza, un poco de agua con gas. Vamos a usar 3 huevos, 2 tazas de harina de maíz, sal, perejil y un poco de sazonador. Eso va a ser para el rebozado del pejerrey. Y para aderezarlo el pejerrey, antes de rebozarlo, vamos a usar limón, un poco de limón, vamos a usar pimienta, comino. Este es el jugo de unos 2 limones grandes de este tamaño. Vamos a usar sazonador, vamos a usar jugo de kion o jengibre, ajo, que vamos a usar la cantidad que vamos a necesitar. Esos serían los ingredientes total completo para él, y el aceite, ¿no? Que vamos a usar también el aceite para freírlo, los pejerreyes. Ahora vamos a pasar a indicar, perdón, y también me olvidaba que al final también vamos a usar una taza o la cantidad que necesitemos en cada receta que preparamos, la harina normal, harina, y acá tengo, que se me está pasando, una cucharita de polvo de hornear, que vamos a usar también para el rebozado. Entonces, ahora eso sería todo lo que es con respecto al pejerrey. Ahora vamos a pasar a indicar los ingredientes que vamos a usar para el locro de zapallo. Acá tengo 1,25 kilos de zapallo, este tipo de zapallo. Ustedes pueden usar el que más les guste, que está ya en trozos. Acá tengo 3 papas grandes, también en trozos. Tengo acá 100 gramos de arvejitas verdes cocinadas. Tengo acá un choclo en rodajas. Ustedes pueden usarlo en rodajas o también pueden usar así en granos. Eso es de acuerdo al gusto. Acá tengo cebolla, una cabeza de cebolla picada menuda. Acá tengo 2 cucharas de ají mirasol o ají amarillo molido. Tengo acá el queso que voy a usar. Ustedes usen, si están en el Perú, usen el queso fresco. Yo te he encontrado este queso en el mercado, es el que voy a usar. Y un vaso de leche que vamos a usar también de acuerdo a la cantidad que nos indique. En este caso yo voy a usar perejil, pero para esta receta, si ustedes están en el Perú y como ustedes saben que acá en mi zona no encuentro mucho lo que es el huacatay, ustedes usen también ramitas de huacatay para darle más gusto a este plato que es el locro de zapallo. Esos serían todos los ingredientes, amigos. Ahora vamos a volver a pasar al pejerrey para enseñarles cómo le tienen que sacar las espinitas
para que podamos empezar el trabajo. Bien amigos, vamos a empezar. Mientras vamos a ir haciendo el pescado, vamos a hacer que vaya avanzando nuestro locro de zapallo. Como estamos haciendo dos recetas en uno, lo vamos a hacer de forma alternada. Aquí tengo ya en mi olla la papa y el zapallo. Y vamos a agregarle agua. Ya tengo agua hervida para poder avanzar por cuestión de tiempo. Y vamos a agregarle así nada más. Ustedes, de acuerdo a la cantidad que usen, que no cubra el agua, ni el zapallo, ni la papa. Y ahí vamos a dejarlo que vaya hirviendo. Ahora vamos a pasar a aderezar nuestro pejerrey. Bien, vamos a empezar. Yo dejé acá dos pejerreyes para enseñarles cómo se saca el huesito. Sobre todo cuando está bien fresco, los huesitos son bien duritos, para difícil de sacarlos. Y a veces les damos a las criaturas y para que no se atoren. Y como son tan pequeños, los huesos son también pequeños. Acá yo voy a hacer para estos dos, dos pejerreyes, voy a echarle unas dos cucharas de limón, de jugo de limón. Ahí tengo listo el jugo de limón. Ahora con la manito bien limpia, vamos a... Ah, tengo tres, pensé que tenía dos. Acá vamos a cortarle la colita. Después abrimos por acá por medio, con un cuchillo filo. Así, lo vamos a abrir por los costaditos, con mucho cuidado. Esta sería la única parte que sería un poquito complicado para esta receta. Por ambos lados, donde está la columna vertebral del pescadito, del pejerrey, así, lo dejamos así, como ustedes están viendo. Y esto lo vamos a dejar en el limón así, para que los huesitos que están ahí se van a levantar mientras vamos haciendo los otros. De la misma forma, vamos a hacer esto, le sacamos la colita, pero claro que antes le hemos raspado toda la escama que tiene el pescadito y le hemos pasado por agua, ¿no? Por eso lo ven ya que está limpiecito acá. Vamos abriendo así con mucho cuidado, por un costadito, lo hacemos a un lado la columna vertebral del pescado, donde están los huesitos, así, por ambos lados. Así como me ven, no es nada difícil, un poquito de paciencia y les va a salir bien. Ahí está, ahí lo vamos a poner en el limón, así, boca abajo. Así van a ir haciendo ustedes. Bien amigos, ya le hemos dejado unos minutitos acá el pejerrey. Y acá ustedes van a ver con qué facilidad voy a quitar la columna vertebral del pescado, del pejerrey. Y acá van a ver también cómo se levantan los huesos por el limón que le he puesto, que no tienen que necesidad de estar metiéndolo así y se maltrata la carnecita. Así que miren cómo sale. Ese es el tip que les doy con el limón. Cuando usted lo pone un ratito con el limón, hace que los huesitos se levanten solitos. Entonces ya no queda nada, es mucho más fácil, sin maltratar para nada el pescado. Por ambos lados vamos a sacar los huesos. ¿Ve? ¿Vieron cómo salió? Es así como lo tengo estos pescaditos de acá, y después lo paso por agua, le enjuago y ya está. Y queda blanquito el limón. Y el limón hace muy bien para todos los pescados. Espero que les guste este secretito y ustedes también lo hagan de la misma forma. Y se suscriban a nuestro canal. Bien amigos, yo voy a usar en esta ocasión una batidora, pero si ustedes tienen, con el tiempo que cada uno tiene en casa, pueden usar a mano también y usar este batidor. Lo hacen lo que voy a hacer en un bol, ¿sí? Ahora vamos a empezar agregando los huevos. Yo estoy usando tres huevos para la cantidad de pescado que voy a hacer, y si me sobra voy a aumentar más porque hoy viene la familia. Vamos a agregar los tres huevos. Espero que les guste y se suscriban, compartan en sus redes sociales. Pronto vamos a subir también la torta helada, vamos a subir la crema volteada y todas esas recetas. Tenemos los tres huevos, vamos a agregar, acá tengo. Vamos a agregar un poco de cerveza, medio vaso de cerveza, más o menos por esta cantidad, acá. Ahí echamos la cerveza. Vamos a usar también agua gasificada, la misma cantidad. Con eso vamos a hacer nuestro rebozado. Vamos a agregar sal. Vamos a echar una cuchara.
si falta más adelante rectificamos. Vamos a agregar este, ahora empezamos a batir. Cuando ya se combinó bien estos productos, vamos a agregarle, acá tengo una cucharita de polvo de hornear, que le vamos a agregar, y vamos a ir agregando la harina de a poco, ¿sí? Vamos a seguir la pieza. Esta es la harina de maíz, harina de maíz. Ya se mezcló bien, ahora le voy a agregar el perejil picados. Bien menudito lo he picado, porque a nosotros nos gusta bastante con bastante perejil. También le vamos a dar una batida, ya lo probé la sal, está bien. Si ustedes desean, quieren potenciar más el rebozado, le pueden echar el sazonador, si no, no. Aquí ya mi sal está bien y vamos a darle una batida más y listo. Ya está ya mi rebozado, este, el preparado para el rebozado. Ahora vamos a llevar esto, vamos, mientras preparamos el resto, vamos a llevar a la heladera para que se mantenga friecito. Mi contextura me quedó así a mí, ustedes pueden hacerlo de, si quieren, más duro o con bastante más cantidad que se les infle, pero el mío está así. Bien, ya llevamos nuestro rebozado a la heladera para que se enfríe. Ahora vamos a aderezar los pejerreyes. Para esto yo voy a utilizar 3 cucharas del jugo de limón que me quedó. Ahí tengo 3 cucharas. Vamos a usar una cuchara y media de jugo de jengibre o kion. Vamos a usar media cucharita de comino. Otra de pimienta. Sal. Una cucharita. Sazonador. Si ustedes gustan, le echan, pero me parece que esto es interesante para potenciar en esta receta. Estos ingredientes que están en líquido, vamos a mezclarlos muy bien, así como ustedes me están viendo. Y con esto es que vamos a aderezar los pejerreyes para poder dejarlo un rato. Estamos compartiendo todos los secretitos, nosotros no nos quedamos con nada. Ya saben, repito, tiene el ajo, pimienta, comino, sal, sazonador, limón. 2 cucharas de limón, 3 cucharas de limón, 1 y media de jengibre o kion, y con eso vamos a ir aderezando así, con las manitos bien limpias, como ustedes ven, así. Vamos a ir sacando otro bol, así. Es fácil, amigos. Espero que les guste y nos acompañen hasta el final de este tutorial. Aquí estamos terminando de preparar, ya de aderezar con la manito. Esto tiene que ser con la mano sí o sí, por eso lo usamos, tenemos que lavarnos bien las manitos, para que pueda penetrar, así como ustedes están viendo, en todo el pejerrey nuestro aderezo. Este es un tip, un secreto, espero que les guste. Y lo que queda le vamos a echar encima, lo cubrimos ahí con su tapa o con un film, lo llevamos hasta el momento de prepararlo. Bien, amigos, aquí ya está terminando de cocinar nuestro locro de zapallo, así que vamos a ponerle, vamos a empezar a pisar con el pisapapa, así como ustedes ven. Mira, el agua que se consumió casi todo. Todo está cocinado, el choclito. Esto lo aprietan de acuerdo al gusto de ustedes, porque el locro peruano en realidad tiene que tener sus trocitos de papa, de zapallo. No tiene que ser totalmente menudo ni muy molido. Ahí está, amigos, así está. Ahora vamos a empezar a hacerle su aderezo mientras sigue hirviendo un poquito más. Ahora vamos a hacer el aderezo de nuestro locro. Acá tengo la cabeza de cebolla que vamos a agregar para empezar a freírlo. Si están en el Perú, amigos, hagan esta receta con el zapallo macri y con nuestro queso fresco, que es lo más rico que tenemos allá. Así que usen el queso fresco, que es delicioso. Vamos a hacer decir la cebolla, vamos a dejarlo con un poco, con una 3/4 de cuchara de ajo molido, el ajo que nunca falta tampoco en ninguna receta. Y vamos a agregarle ya nuestro ají mirasol, 2 cucharas de ají mirasol o ají amarillo molido. Es un condimento que tampoco falta en una receta peruana. Esto vamos a dejarlo así, que se cocine por unos 2 minutos, 2 a 3 minutos, que se dore bien, bien, bien. También ya le vamos a agregar su comino, media cucharita, 1/4 de pimienta,
Y con esto vamos a ir moviendo, amigos, para que se cocine esto. Ahí tenemos que está terminando de cocinarse nuestro aderezo. Mientras vamos a abrir nuestra olla y vamos a agregarle este... Vamos a ir agregándole ya la leche. Eso es de acuerdo al gusto, la cantidad que ustedes quieran echarle, lo que les demande. Si quieren así con esta contextura como yo lo estoy haciendo, yo le voy a echar un poquito más hasta ahí. Así me gusta a mí, así que a ustedes si le echan más a zapallo o más cantidad, van a usar más leche. Por eso siempre digo al gusto. Ahí está ya para mí. En este momento también vamos a agregarle el sazonador, o sea, saboreador. Esto es de verdura con sabor a zapallo. No estoy usando el sazonador peruano, o sea, el Ajinomoto. Estoy usando el saboreador de verdura con sabor a zapallo que venden en los súper para potenciar el sabor de nuestro vegetal, que es el zapallo, el vegetal principal. Después vamos a agregarle, ya ahora sí ya le agregamos nuestro aderezo. Vamos a agregar nuestro aderezo, corremos ahí, para que le dé el gusto, el sabor que esperamos que nos quede esta receta. Listo, y vamos a mezclar. Al mismo tiempo vamos a agregar, en este punto sería que le tienen que echar el huacatay picadito, cuando si es que lo tienen a la mano en el Perú. Échenle, amigos, unas 4 o 5 ramas de huacatay picadito menudito. Le va a dar un gusto delicioso. Nuestras arvejitas, que no faltan, es eso, siempre lleva en la receta peruana. Vamos a agregarle nuestro queso picado, acá está. Estoy usando más o menos 100 gramos, ustedes la cantidad que quieran, y usen el queso fresco, si es que están en otro país y tienen eso, o están en el Perú, el del Perú. Acá está, acá como que me falta un poquito más de leche, vamos a agregarle. Y voy a probar la sal, porque el sazonador tiene sal, entonces puede hacer que por ahí se me pase la sal. Entonces primero pruebo la sal para rectificar, y lo que me pida voy a agregarle la sal. Bien, amigos, acá ya rectifiqué la sal y agregué lo que me hacía falta. Igual ustedes van a hacerlo también de la misma forma. Aquí está ya nuestro rico locro de zapallo. Y vamos a reservarlo esto ahora para empezar a hacer nuestra otra receta, que es el pejerrey. Bien, amigos, aquí tenemos nuestra masa. Tiene que quedarles en esta contextura. Vean, así, para que ustedes puedan tener una idea y no se les pase ni se les agüe. Ahí está la masa así. Siempre es así ese punto para un rebozado. Está heladito, si lo pueden dejar un par de horas, mejor. Sí, pero yo lo he dejado una hora, ahí una hora. Y esto es lo que vamos a pasar así. Ya tenemos el aceite caliente. Esto siempre lo vamos a hacer con la manito bien caliente, con la manito bien limpia, perdón. Y vamos a ir llevando a la sartén caliente. Ahí está. Otro, vamos a hacer de la misma forma. Ahí está, así, porque queremos que nos quede crocantito. Listo. Así vamos a ir friendo todo hasta terminar todos nuestros pejerreyes a fuego lento. Vamos a bajar esto a fuego lento para que no se nos queme. Bien, amigos, ya tenemos la primera tanda. Miren cómo quedó nuestro pejerrey. Y ya tenemos listo un bol con el papel servilleta para que pueda terminar de escurrir ahí el pejerrey. Ahora vamos a poner otra tanda. Acá lo que estoy haciendo, ¿se acuerdan de la harina blanca, no? De la harina común. Primero se pasa por ahí y después se pasa por lo que hemos preparado para el rebozado. No se olviden, amigos, ¿eh? Con la manito así mejor. Yo trabajo con la mano mejor. Y siempre sale más rico cuando se hace con la mano, ¿no? Ahí está. Vamos a ir haciendo. Eso quería explicarles, de que no se olviden de pasar, antes de pasar por batido del rebozado, pasarle por la harina blanca. ¿Sí? Bien, amigos, acá estamos terminando de rebozar todos nuestros pejerreyes. Son los últimos ya. Así que ahora vamos a empezar a emplatar. Espero que les guste. No saben el olor que sale con toda la combinación de los aderezos que le he puesto. Sobre todo el perejil, esa combinación. Ahora les voy a dar otro tip. Ya terminamos. Y al final nos queda el aderezo, el juguito del pejerrey que hicimos, el preparado. Esto lo que yo hago es lo pongo así en un bol, en un tapercito de plástico.
con tapita y lo llevo a frizar, que después me sirve. Lo pongo ahí que se ponga bien frizado y lo dejo ahí para otra preparación. Y cuando yo quiera le agrego y lo uso. Así que no se puede perder nada. Eso es otro tip, amigos. Ahora vamos a empezar a emplatar. Gracias, amigos, por haberme acompañado hasta el final de este paso a paso de esta deliciosa comida peruana. Dos recetas en uno. Hemos hecho un locro de zapallo con pejerrey rebozado. Les comento que el locro lo pueden servir no siempre acompañado con lo que acabo de hacer. Pueden ponerle un bistec, pueden ponerle un pescado frito, pueden ponerle huevo frito. Con lo que ustedes quieran pueden acompañar. Yo lo estoy haciendo con guarnición de arroz y el pejerrey rebozado, porque quise hacerlo dos recetas en uno. En cuanto al pejerrey, el pejerrey también lo pueden servir, mayormente en el Perú se consume en la hora del desayuno este pejerrey, pero se acompaña también las menestras y va muy bien con todas las menestras. Así que lo pueden hacer en el pan, le hacen su salsita criolla y el pejerrey adentro y un cafecito, qué rico que se come. Esas son las opciones que ustedes pueden hacer con este plato que les acabo, que les voy a presentar ahora. Bien, amigos, así nos quedó. Espero que se suscriban y compartan, lo preparen esta receta, nos den manito arriba, así nos van a seguir acompañando para poder seguir subiendo más recetas, ¿eh? Ese es un plato muy, muy rico para la temporada de invierno, sobre todo, todo calientito, ¿sí? Espero que les guste, amigo, y conmigo será hasta el próximo sábado. No se olviden de dar manito arriba y suscríbanse. ¡Hasta pronto!